El bachillerato en artes con concentración en manejo de emergencias y administración de desastres es único y primero en Puerto Rico. Estamos bien contentos, bien orgullosos de este bachillerato que tuvimos el placer de poder entrevistar a expertos en el área que nos ayudaron a formar un bachillerato que entendemos es de suma importancia tanto para la universidad, para nuestro colegio, el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad, y también para nuestro país. Sabemos que además de la teoría, que siempre estamos trabajando mucha teoría, pues queremos también este elemento práctico de qué hacer en caso de emergencias y en caso de los desastres. Desde el 2017 Puerto Rico ha atravesado por un sinnúmero de desastres, así que queremos de alguna manera aportar a las soluciones, a las alternativas para poder entonces manejar estas situaciones tan apremiantes en nuestro país. El bachillerato consta de 124 créditos divididos en educación general, los cursos de especialidad y los cursos de colegio. Entre los cursos de especialidad se incluye un curso introductorio de lo que es el manejo de emergencias y la administración de desastres. Tratamos de combinar en los cursos teoría y práctica. Así que muchos de nuestros cursos van a tener ese componente práctico, además de que al final los estudiantes tienen que hacer una práctica dirigida en los temas que tienen que ver, pues, con manejo de emergencia, lo que tiene que ver con desastre, lo que tiene que ver con búsqueda y rescate, sistemas de comunicación. Y como está dentro del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad, para nosotros era bien importante el componente psicológico, así que vamos a tener un curso de primeros auxilios psicológicos en emergencias y en desastres. Con el bachillerato en artes con concentración en manejo de emergencias y administración de desastres, los egresados pueden trabajar en agencias públicas, sea municipal, estatal o federal. Pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales. Y uno de los objetivos principales del programa es el desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Que las comunidades se puedan empoderar, puedan tener unos conocimientos básicos para que entonces sea más fácil el trabajo antes, durante y después de una emergencia.